grande me manda por las tablas, Dios. Aquí a todo lo alto lo río grande, Dios. Menos mal que hemos tirado por la carretera de Coín, que está recién nueva, Dios, ¿eh? Además, esto tabla, Dios. Esto pesa un montón, Dios. La madre que me parece. Ya me la podía haber mandado por Amazon, Dios. ¡Anda, mira! Dios, dame la gracia de Dios. Mira, el día de Noé. ¿Eh o no es? Noé, Noé, Noé. 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 ¿Qué quiere? Ah, pues sí, sí. Pues sí. Vamos a centrarnos en cumplir las pruebas. Ah, pues toma, prueba, prueba. Moisés, con tus tonterías siempre igual. Vaya, vaya con tus tonterías, vaya. No, que no son vaya, que vengo de la zarzamora. ¿Qué tienen las zarzamoras que tú das ahora? ¿De qué arde por estos montes? Es la gracia de Dios. Moisés, vamos a centrarnos en cumplir las pruebas impuestas por nuestro Señor, que ya todos conocemos su ira. Ah, pues ira, ira. Ira quien viene por ahí. ¡Sal! ¡Sansón! ¡Sansón! Estamos flojos tú, no vas a crossfit, ¿eh? Yo, que tengo dos en mi adiscada, Sansón. ¡Sansón! Para que tú lo bailes, Sansón, con tu melena al viento. ¡Sansón! 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 ¿Y yo? ¿Qué eres? ¿Sansón? ¡Sansón! ¿El tío más fuerte? ¡Sansón! ¿El terror de las nenas? ¡Sansón! Tú eres el rey de la magia de su melena. ¡Sansón! ¿Sí? Pues será el rey de la magia de la melena por aquí, por la ladera. Porque con lo que es por la cumbre, la tiene como los taxistas que todo el mundo le dice, para aquí, para aquí. Es la gracia de Dios. Yo no veo broma ahí, amigo. ¿Tú no eres de broma? No. Yo soy Sansón. Mato León. Voy de vacaciones a Castilla León. Enuncié a León. ¿Y por qué no te compré un Peugeot que tiene un león? Tanto sea, tanto sea. Además, Sansón, que todo lo que tú digas, que es muy bonito, pero tú todo lo que tienes de guapo, lo tienes de cortito. Me parece a mí. ¡Yo soy Sansón! Lo dice, ¿eh? Al final te va a hablar un... No me has enterado también, no me he enterado. Y mi mejor amigo espartano, el Leónida. Y tiene un coche como yo, y su coche pita así. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Deja al chiquillo que no se pierde de todo, ¿eh? Sansón, ve por madera que no ves cómo va Artea, Tony, Sansón. No sea Artea, él sea el león. Luego el corto yo, ¿eh? Bueno, voy a buscar madera. Choca, mirro. Ahora vengo, voy a buscar madera. ¡Madera! Es que tiene morrana. Bueno, Noé, ¿y tú qué es lo que haces aquí? Yo aquí estoy buscando madera porque he gastado toda la del Leroy Merlin. ¡Uy! No, ¿y por qué te irrita? ¿Por qué me irrito? ¿Tú no estás viendo que aquí me falta una maderita? Ah, pues yo lo veo entero. Yo no veo que te falta nada, ¿eh? Bueno, ¿y tanta madera para qué? Pues mirá. El señor me ha pedido que construya un arca. ¿Un arca? Que es un barco muy grande, muy grande, muy grande. Bueno. Y que lo tiene entero con toditos todos los animales. ¿Y eso por qué? Porque va a caer diluvio universal. ¿El diluvio universal aquí en el Orín el Grande? ¿Y te pide que construya un arca? Pues yo que tú para no mojarme me fuera a construir un paraguas. ¿La coño? Sí, tú no eres de broma, ¿no? Para hacer la milla que hay un chaparrón, entonces la que viene ya va para acá, ¿eh? Viene camino, viene camino. Bueno, pues olvido el paraguas. ¿Pero tú sabes nadar? Yo no sé nadar ni falta que me hace. Yo confío plenamente en la voluntad de nuestro Señor.
Pa' tú confía, confía. Pero entre tabla y tabla iba aprendiendo a hacer un poquito de crawl. ¡Pa' no ahogarte, la coño! Es que es la gracia de Dios, ¿no, la coño? Bueno, ¿y qué nombre le va a poner al arca? Al barco. ¿Estamos en serio ya? Al arca. Ah, ¿en serio? ¿Qué le va a poner al arca? Pues mira, te lo voy a explicar bien. Después de un derroche de creatividad y de dedicarle un tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Este arca va a pasar a la historia como el arca de Noé. ¡Dios! ¡Qué orina, picha! Un arca que construye Noé y le pone el arca de Noé. ¿Te ves una cosa? Con lo de arca, atinado, porque con tanta agua te van a dar arca. Es que es la gracia de Dios, vamos a hacer. Dios, otra vez, no. ¡Soy Sansón! ¡Ahí! Y me he lavado mis pelos con Vidal Sansón. Voy, yo creo que a este tío le falta una papita para el kilo, por lo menos. Un hervorcito o un minutito de microondas, diría yo. Pues yo diría que le hace falta una pata en el cuello. El tirado, también. ¡Soy Sansón! Y mira mi pelo cómo brilla. Te va a hacer gracia. Me he puesto una mascarilla. ¡Eso! ¡La ha hecho gracia! ¡La ha hecho gracia! ¡Sale una chupeta! Estoy muy estronado y no puedo bajar los brazos. Mira, eso es lo que le hace falta a Sansón, que ha dicho algo de pelo. Le hace falta un cambio radical. ¡Eso! Voy a buscar un cambio radical, ahora vengo. ¡Radicales! ¡Por el cambio! ¡Radicales! Pues a menos, ¿eh? ¿Tú sabes lo que le hace falta a este? A este le hace falta una sesión. No me digas, paso, que acabo de soltar. Que hemos estado cortos de mis telas. A este le hace falta una sesión en Dalila Center Beauty and Spa with a happy end. Oh, happy end. No, happy end. ¿No lo pillas? Happy end. No, vale. Llévate por aunque te voy a decir una cosa, si va a peluquería angustia, lo mismo hasta lo dejas meo. ¡Dalila! ¡Oh, angustia! Escúchame. Darle un cambio radical aquí a Sansón, quítale del cuerpo todos los pelitos, le hace una depilación láser, el problema es que a los tres días para un kiwi. Y le da un corte de pelo así, fresquito, ¡pónmelo modernito! ¡No! ¡No! ¡Modernito no! ¡Modernito no! Un corte de pelo como Dios manda, de los de toda la vida. ¡Adiós, Dalila! ¡Eres mi diva! ¡Mamá, angustia, te quiero, chochete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado, Sansón? ¿Qué me ha pasado? Que yo la angustia me ha cortado la coleta y estoy liberado. Se va este Sansón, el Sansón, el Sansón. Se va este Sansón. ¡Angustia me ha pelado gratis todo! ¡Ay, que me encanta! ¡Oh! ¡Nena, qué barco! ¡Esto es fantasía pura! ¡Aquí hacemos un boss party y montamos un fiestón! ¡Mira que le ha puesto intermitente al barco y todo! ¡Qué bueno! En este barco solamente entramos mis animales y yo. Se acabó. Míralo, y además el tío curto que pone el burro el último, qué bien. Pues yo te voy a decir una cosita, que yo entro contigo, porque yo soy tu león. Aunque en verdad, como digo, te voy a decir otra cosita, que yo soy tu gatita, tape, tape, miau, miau, purpurina, tape, tape. A mí no me eche la boca que yo te meto todo lo que pueda. Yo entro también, que yo me ha pegado Moisés, Yo, Moisés, me ha pegado 40 años andando por el desierto.
Pues sí que está difícil encontrar aquí en Alaurín aparcamiento, ¿eh? ¡Hombre! ¡Sare, sare, sare! Y menos mal que se ha huido el chamizo, ¿eh? Tengo dos multas todavía por pagar el chamizo. 40 años tú por el desierto y no te ponías nervioso, me parece a mí que a ti también algo te pasa. ¡Hombre! Soy Moisés, tengo más tablas, fíjate, que el arca de Noé. Ay, Dios no ha tenido mucha gracia. Es que Dios tiene días buenos y días regulares. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo te llamabas tú? Noé. Noé, como mi padre Joaquín. ¡Chuet! Por derecho, que lo pone aquí en el 35º mandamiento. No. Yo esa me la sé. Y mandamientos solamente eran 10. Hombre, 10 por la cara A y 30 o 40 por la cara B. Más mandamiento, más rule. 50 mandamientos. Digo. Esto lo arreglo yo ahora mismo con llave. Fíjate tú. Llave, llave, llave estrupa dentro, la avestruz que tiene más pluma que yo. Mira, esto es lo que vais a hacer los dos. ¿Qué vamos a hacer? Mientras yo termino el arca, que me falta aquí un focalito, vosotros vais metiendo los animales para adentro, que ya está nubladito. Ay, me parece muy bien, yo hago de portera. Ay, pues yo hago los animales, yo hago los animales. Vamos, vamos a ver. Vamos a empezar a meter animalitos aquí, sí. Y el que no toque la campana, se queda fuera. Tiene que meter macho y hembra. Macho y hembra, venga. Venga. ¡El elefante! La elefanta de naranja o de limón. El elefante... El elefante. No me da, no me da la trompa. No. Lo hago con la mano mejor, ¿vale? Mejor, mejor. Muy bien. La chiste tartarina. Los barpis. Los barpis. Los barpis. Uno, dos, papa y arroz. Uno, dos, papa y arroz. Ay, qué bien la chiste. Ay. ¡Ahora viene la tortuga! ¡Oh! Eso no tarda. ¿Sí? La tortuga valentita. ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, que me la como! Yo lo toco por ti, tortuguita. ¡El tiranosaurio rey! ¡Oh! Esto lo puedo jugar a la play. No llega, ¿no? No llega. Pues nada, a extinguirte otra vez. No. ¿Ya están dentro todos los animales? ¿Ya vamos a zarpar? No, ha pasado una cosita que lo mismo no te va a gustar. Tú me has dicho que yo meta macho y hembra, ¿no? Por pareja. ¿Puedo entrar el pollo? Y la gallina joven. Pues no decir polla. Total, mira, Moy. Noy. Tenéis los nombres cortos, Joaquín. Resulta que entró la ballena y ha venido con el marido. El marido ha entrado para adentro y me dice la ballena: ¡Ay, qué pasa! Aquí estamos muy bien, enrollados. Venga, chismorre a las dos, porque yo hablo ballena. ¡Oh, muy bien! Yo soy políglota. Y resulta de que le digo: ¡Chochi! Si nos vamos a pegar 40 días ahí en el arca, pues ya luego hablaremos, ¿no? Y me dice: Sí, venga, pues voy a entrar. Y le digo: No puede entrar. ¿Con intermitente también? Sí. Digo, no puede entrar. ¿Esto por qué? Te digo, porque ha entrado tu marido. ¡Y ya ballino! ¡Ballino! ¡No! ¡No! ¿La ha dejado fuera la ballina? ¡Este ahora se me dio uno, eh! ¡Ha estado lindo, ballino! Es que este hombre no tiene nada de gracia, ¿eh? ¡No ha cogido, no, eh! Y yo que ballino, porque todo el ballino. Yo no sé si sabéis que el ballino macho cuando eyacula, eso se puede decir aquí, ¿no? Eyacula, ¿no? Sí, sí, eyaculé. Eyaculé. Esos 1500 litros de esperma para él solo. Da medio camión de puleva, nada más que traer. Pero es que normal que el 15% entra dentro de la ballina. Y todo se queda flotando en el agua, a ver. Tened cuidado cuando vayáis a la playa, ¿eh? A partir de ahora, dos cositas. Cuando vayamos ahí al parado de gol, ya nos vamos a preguntar más a estos blanquitos de la orilla que a los que, ¿eh? Y nos vamos a bañar con la boquita cerrada, ¿eh? No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni.
¿Y quién es? Adiós. ¿Ya ha colgado? ¿Qué corta la conversación? ¿Quién es, maricón? No, no, no es usted, no usted. Y yo, un poquito de respeto. ¿No está viendo que tengo hilo directo con Dios? A ver, público. Tiene poca gracia. Pero nos reímos o no nos reímos, lo que vosotros queráis. Yo no me reiría, pero hombre, el muchacho te merece un poquito, ¿no? Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Y yo, que dice que en 3 minutos empieza la inundación. Pues a ver, Hermecazo, ¿tú con quién estás hablando? ¿Con Dios o con Mario Picasso? Sí, sí, vamos para adentro, vamos para adentro. Vamos para adentro, vamos atrás, venga, dentro. Que empieza la inundación. Vámonos metiendo para adentro. Qué gracioso el balleno, ¿eh? Sí, y lo de Danonino no veas. Yo cierro la puerta. ¡Cierra! Madre mía, que aquí está entrando más agua que hace unos cuantos meses en la arquería. ¡Señor! ¿Ya estamos preparados? ¡Está el pollo! ¿Estamos preparados para cumplir nuestro sino? Yo, ¿a ti qué no te pasa, no es que no para de estornudar? Es que yo creo que tengo que hacer alérgico a algún animal. ¡El nuevo alérgico! Pero ya tiene gracia. ¡Ay, que me estoy poniendo mala! ¿Y a ti qué te pasa ahora, chiquilla? Porque yo he visto la quilla y he dicho, yo me hago aquí un Runner Titanic, perdona. Ni que venga un Jack Dawson que me agarre fuerte y flojo. No sé Dawson para servirlo. Más para atrás, Moisés. Por favor. Moisés. Ay, que esto es todo el... Más far que ni. Wherever you are, I believe I will die here. Pero. Yo me he venido arriba. Me ha salido el bastón de chocolate. Aquí hay embarazo, yo lo digo, ¿eh? Aquí. ¿Vosotros qué queréis? ¿Montar aquí en el barco una bacanada o qué? Vamos a ver. Tú te estás poniendo muy dictatoria. Aquí, en este barco, todo el mundo tenemos que votar. Así que venga, para la bacanada, voto a favor. 3. ¡Ganamos por votación! No, que ella votó también. 3, 4. ¡Vente para el barco! ¿Quién quiere bacanar? ¿Quién quiere bacanar? Bien, bien, estamos animados. 1, 2, 3. ¡Bacanal, bacanal! ¡Bacanal, yo quiero! ¡Yo quiero una bacanal! ¡Yo quiero una bacanal! ¡Ya está bien! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! Dios mío, Dios mío, de lo que me he percatado. Dios mío. Parece que me han enganchado. Moisés, ¿quién es este que no habla y siempre está a tu lado? Este que no habla y siempre está a mi lado es mi callao. Es la gracia de Dios. Moisés, hazme el truco de abrir agua otra vez y vamos a dar a los cumples. ¡Vámonos! ¿No? Venga, me dan los cumplecitos, ¿no? A un sitecito mientras está afina la guitarra. Venga, mientras afina la guitarra, esto es uno que llega. No habla, pero toca la guitarra. ¡Oh! ¡Tiene una lengua! ¡Salao! ¡La ha tocado! ¿Habla 3 idiomas? Habla panchito. Dice, hola, buenas noches. Vengo. Buenas tardes. Vengo a graduarme la vista. Dice, pues haría usted bien porque esto es una panadería. Es que es la gracia de Dios. ¿Y esto te acuerdas de los cumple? Claro, hombre. Pues yo no me acuerdo con tanta mistela. ¿Cómo era? Hablando con mi colega. Ah, con tu colega. Tú quieras, ¿eh? ¡Ay! Que ya venía la princesa Leia, mírala. Con las dos encima de los lados. ¡Ay! Hablando con mi colega.
Hablando con mi colega, yo le vacilo con todos mis coches. Yo tengo un Aston Martin, tengo un Ferrari, también un Porsche. Me dice alucinando todos esos coches, ¿dónde los metes? Los guardo en una cajita porque los coches son de juguete. El cuarteto está divino y no quiero cachondeo. Que aquí hay mucho ateo. Estando con mi pareja. Pareja, bien. ¿Solo? Estando con mi pareja. Estando con mi pareja, en plan pareja, tú ya me entiendes. Empezamos con los besitos, los masajitos, tú ya me entiendes. Y pasada un par de horas más cosquillita, tú ya me entiendes. Y me dijo, eres como España, mucho tocarla y no la mete. El cuarteto está divino y no quiero cachondeo. Que aquí hay mucho ateo. Me ha emocionado todo, que iba. Y yo el otro día llegué antes a mi casa del trabajo. ¿Qué pasa? Que nos quedan 8 minutos y lo mismo no estamos aquí el viernes. Pero vamos, que si nos tenemos que pasar, a mí me da igual. Esto no está pagado, de verdad. O sea, yo estoy ahora mismo, vaya. Oh. ¿A que no quieres que lo cuente, no? Si da tiempo luego lo cuenta, corre. Venga, vale. Y si no, no está jurado. Si no lo cuento el viernes. ¡Ay, que se me ha pegado tu acento, Nico! El tema libre de este año lo hemos hecho con esmero. Y hacemos versión moderna del romancero cuartetero. Da igual, si pasamos a la final no viene el cartel, viene Tony. En 6 días el señor hizo el mundo y descansando. ¡Pues lo hizo como el culo! Hombre, en 6 días no alicató yo ni un cuarto de baño. ¿Sabes lo que te digo? Me doy flojito. La prueba que Dios nos impuso nos está dejando como una cabra. Son más difíciles de cumplirla que ganar un bote en pasapalabra. El señor anduvo por las aguas y todos alucinando con su proeza. ¡Jesucito! ¿Cómo lo haces? Voy andando por encima de las piedras. Por más que llamaba al señor, él nunca me respondía. Ahí podemos decir que fue una llamada perdida. Me ha matado. Ese soy yo, cabrón. Me ha matado. Desde que el Mar Rojo abrió, él se encuentra consternado. Cada vez que intento beber mis telas, me se cae por los dos lados. El señor en los mandamientos, esto ya no lo advertía, que encontrar un taxi en Alorín por la noche es más difícil de que te toque la lotería. En el 7º mandamiento dice, ¡no robarás! ¿Quién era el rey de antes? ¡Ah, Juan Carlos! ¡PSOE, PP! ¡A apuntar! El 7º mandamiento dice, ¡no matarás! Está a punto de mandarte otra vaca de Gepi, ¿eh? ¡No matarás! ¡No matarás! Pues yo lo siento por este mosquito. Pero ya no me pica más. Noé recogió a los animales y los trató como su familia. Pues ya podía haber recogido de calle Burgo a las ratas de la alcantarilla, hijo.
dos unicornios machos has metido y no los distingues. Que uno es macho y el otro es hembra. Uno macho y otro hembra, dice. Verá cómo esa especie se extingue. Aunque las pelucas la siguen haciendo. Yo me estoy quedando todo loco. Los animales ya me ponen a mí. Allí al fondo se está poniendo cara de Angelina Jolie. Ese es mío, ¿verdad? Ese es tuyo. A laurinas, a laurines, a laurinos. Nos quejamos por todo. Que no se encuentra aparcamiento. Pues yo voy al polígono y en doble fila encuentro de momento. Y pero, en triple, y en triple. Pero venga, chavito. A ver, eso me hizo amigo mío. Eso lo ha sacado yo aquí. Que nos quedan tres, que nos quedan tres. Corre, corre. ¡Ay! Tengo mal presentimiento de cómo acaba este temita. ¡El arca está llena de boquetes! ¿Para qué han metido a las termitas? Bueno, familia, estamos muy encantados de haber venido aquí. Como sabéis, en Málaga hemos hecho tres pases. Pero si el jurado quiere, el viernes hacemos los dos que quedan aquí, ¿eh? Y traemos a Toñi de Alcaldesa, que no traemos a Paco, ¿eh? Está prometido. El cuarteto está divino, como puedes comprobar. Y Dios tiene toda la culpa, pues no para de mandar. Dios es todopoderoso y tres pruebas me ha mandado. Tres cuartetos diferentes, a ver si le gustará al jurado. Vive la vida y disfrútala. ¡Olé! Vive la vida, solo tiene una oportunidad. Que aquí estamos todos de paso, arme casi no te enfades. Y disfruta de la vida como hago en carnavales. Que yo saco mi cuarteto por salir con mis colegas. Y los premios y la fama, todo eso me la pela. Porque cuando llegue el día del juicio final, nos vamos con una mano delante y con la otra detrás. Por ti pierdo la fuerza, te construyo una barquita, te traigo 10 mandamientos por sacar una sonrisa. Y si cumplo esta prueba, yo elijo mi destino, moriré en Málaga mía. Esto es el paraíso, esto es el paraíso, Málaga bella. Eres tú mi paraíso.